Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How was your day? So so. So so. Fine. ¿Cómo se dice? Con calor. Con mucho calor. It is hot. It is hot. It is hot. Okay. Así mero entonces. Aquí también, aquí hace un calor insoportable, pero tenemos aire acondicionado. O sea, por todos lados hay aire acondicionado. Incluso los malls, en todo el ay, mall qué bien. Hay aire acondicionado. O sea, solo el poquito que usted se va a tardar de salir de su carro para ir a algún lugar, pero todos los lugares tienen aire acondicionado. Pero aquí en Panamá todo tiene calor. Es porque hay muchas playas cerca, ¿no? Es muy probable, y también porque estamos más cerca del Ecuador. ¿Verdad? Entonces, y como es bien delgadito. Yo trabajo en la Unión. Como es bien delgadito, entonces tiene mar bien cercano. Ajá, cabal, cierto. Pacífico y Atlántico, ¿verdad? Exacto. Exacto. Dicen que aquí se puede dar el lujo usted de escoger si quiere comer un pescado del Atlántico o un pescado del Pacífico. Pacífico. Hay personas que de Panamá agarran ferry para irse a Colombia, vea, a Cartagena. Sí, o sea, de aquí para Sudamérica solo se puede por ferry, porque está lo que llaman la zona del Darién, del Darién area, que ahí, si usted intenta pasar, se pierde, ¿verdad? Es como que fueran, ¿cómo se llama? Pantanos y cosas así. O sea, es una zona de que donde hay mucha vegetación, no la han logrado hacer que haya una sola cosa desde Panamá hasta Sudamérica, ¿verdad? Sino que en la zona del Darién, busquen ahí en Google y se van a dar cuenta. De que la zona del Darién es una zona que no puede pasarse. O sea, es bien, bien extraña quizá, ¿verdad? Difícil. Es que lo que pasa es que como es como pantanosa. Pantanosa y tiene un montón de bosques vírgenes, como que fuera el área el Amazonas. El Amazonas, ajá, pero es el área del Darién. Entonces, me imagino que es pantano así como tipo con cosas de manglares y cosas así. Yo nunca he ido, ¿verdad? Porque ¿para qué? Pero yo digo que si tuvieran un buen gobierno aquí, se preocupara por hacer, aunque sea así como están haciendo el metro, que lo están haciendo por arriba, aéreo. Bien podrían, respetando los árboles, o sea, no tendrían ni que botar árboles, sino que solo pondrían las grandes pilares y a que se fuera así el tren por arriba. Aire. Para pasar, aunque sea en tren, para Sudamérica. Sería un muy buen proyecto, ¿verdad? Porque desde aquí sí se puede ir en autobús o en vehículo hasta Panamá. Sí, pero ya de Panamá para Sudamérica ya no puede cruzar. Ya no. La zona del Darién lo cierra. Tampoco no se puede pasar de Sudamérica para acá. Ajá. Por la misma razón. Entonces, si usted quiere transitarlo, es por medio de ferry. Solo por medio de ferry se puede. Puchica. Por eso es que estaban diciendo también, cuando escucharon de que iban a hacer un ferry de El Salvador para Costa Rica,
Estaban diciendo que les gustaría aquí también que incluyera del Salvador hasta Panamá, Acá Panamá. ¿verdad? A mí me convendría porque me quitaría bastante tiempo de andar. Más que todo, uno se tarda no tanto por el camino que está larguito, ¿verdad? Porque es larguito. Pero todo el tiempo que usted pierde en las fronteras, ¿verdad? Entonces, son 3 días. Si usted se va en bus, son 3 días de aquí para El Salvador o de El Salvador para acá. Chica, 3 días en Ticabús. y se pasa por Costa Rica y todo eso, ¿verdad? Nicaragua. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, ¿verdad? Pasa por una parte de Honduras también. Entonces, Sí. está algo difícil. Bien. Sí. Entonces, bueno, ayer habíamos terminado, ¿verdad? La lección 3. Hoy vamos con la lección 4, ¿verdad? Entonces, habíamos estado hablando sobre lo que se tiene en la casa y en los apartamentos, ¿verdad? Acuérdense que vimos lo que eran los furniture, ¿verdad? ¿Cuál era el tipo de furniture que usted tenía en su bedroom, in the kitchen, in the living room, in the dining room? Vamos a hacer un repasito sobre eso. What type of furniture do you have in your living room? ¿Qué tipo de furniture, de muebles tiene usted en su living room? El living room es la sala. Sofá. Sofá. A sofá. A televisión. Televisión. A televisión. Armchairs, ¿verdad? O sea, los que son así. Acuérdense que el sofá es el grandote, ¿verdad? Donde caben 3 personas. Y entonces el armchair es donde solo cabe una persona y usted puede descansar los brazos. Eso no, armchair. ¿Qué más? Está lo que llamamos el couch, que ese es como para 2 personas, ¿verdad? El sofá es para 3, el couch es para 2. Y el armchair para uno. ¿Hay alguien que está ahí menear el micrófono? Ok. Bien. Entonces, ¿qué más podríamos tener en el living room? Pictures. Pictures. Curtains, ¿verdad? Radio. Cortinas. También lamps, ¿verdad? Lámparas. A rug, ¿verdad? Una alfombra, ya sea una alfombra chiquita o una alfombra de pared a pared. Cuando usted tiene alfombra de pared a pared, esa se llama carpet. Carpet. Y cuando usted tiene una alfombra pequeña, esa es a rug. A rug. A rug. También vimos que para tercera persona de singular los verbos se ocupan diferente, ¿verdad? Y cuando tenemos el auxiliar, ya sea para negativo o para interrogativo, entonces el verbo queda en su forma simple. ¿Dudas o consultas? No. No. Okay. Ahí les he vuelto a poner lo que tanto de las yes no question como de las yes no question. Entonces, ¿alguien que me lea por favor el lesson objective 2.7? By the end of this class, you will learn how to
From Starterman with their is and their are. Repeat, please. Statements. 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 Statements es lo mismo que este sentences. Statements es sentences. Statements. Statements. Statement. Continúe, joven. With there is and there are also to use some no and any when referring to different objects. Okay. Este. Vamos a ver el uso. Hoy vamos a tener otro diálogo y este, vamos a hacer igual que la vez pasada. Primero me siguen todas las lecturas. Después este, van a repetir de mí. Y después vamos a ir a voluntarios. Este, miren, el que tiene problemas con el audio, quédese en mute, please. Bien. Este, después vamos a irnos voluntariamente, ¿verdad? A hacer el diálogo en parejas, ¿verdad? Vamos a pasar unas 5 parejas van a hacer hoy, ¿verdad? Porque tenemos un poquito más de tiempo. Vaya, este, todos siguiendo la lectura, pónganse todos en mute, por favor. Bien, entonces solo vayan siguiendo la lectura. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. Miren, este, hay gente que está con sonidos en el background. Póngase en mute, por favor. Gracias. But this apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Furniture. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. ¿Verdad? Entonces ahora todos van a repetir. Pero este, si tiene problemas en el audio, no se quite el mute, solo repita por su cuenta ahí en su casa. Okay. This apartment is great. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. So let's go shopping next weekend. Vaya, corazones, les dije que si tenían ruido en su background, que se quedaran en mute, por favor.
Ahí nos tenían con el gran musicón, ¿verdad? Este, si su familia no se puede quedar en silencio, usted por lo menos póngase en mute para que no nos esté interfiriendo aquí con el sonido. Gracias. Bien, entonces, voluntarios, por favor, de preferencia que no tengan problemas de background. Hi, teacher. Ajá, dele. Me, teacher. Okay, me, teacher. Go ahead. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa. Here is living room. Here in the living room. Here in the living room. Okay. Here in the living room. Mm-hmm. Siga, corazón. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you very much. ¿Otros dos voluntarios? Me, teacher. Ajá, ¿con quién? Me, teacher. Me, teacher. Ok, la primerita que habló. Después queda el joven para el siguiente. Dele. Ok. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Es here. There's no sofa here. There's no sofa here in the living room. Okay, thank you. Bien, el joven con alguien más. Yo, teach. Ajá, dele, dele, dele. El joven. El inicio de la conversación, teacher. Ay, perdón. This apartment is great. Then I love it, but I really need some furniture. Furniture. What do you furniture. Need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. There isn't. There isn't a table. Okay, thank you. Uh-huh. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you very much. ¿Otros voluntarios, por favor? Yo, teacher. Ajá, go ahead. ¿Con quién? Yo, teacher. Ok, dile. This apartment is great. Thank, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp.
So let's go shopping next weekend. Okay, thank you. ¿Alguien más que quiera leer? Sure. Okay. Dele. This apartment is great. I know it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. Let's go shopping next weekend. Okay, thank you very much. ¿Alguien más que quiera pasar? ¿Todavía hay gente que quiera? Me, teacher. Okay, ¿alguien más? Me, teacher. Okay, Tele. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you very much. Miren, lo felicito. Leen bastante, bastante bien. ¿Verdad? Entonces ahora, vamos a ver lo que es el uso del there is y del there are, ¿verdad? Y vamos a ver cuándo utilizamos a y no con there is. Por ejemplo, there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. Es como que usted dijera, there isn't a sofa in the bedroom, ¿verdad? Es there's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Entonces, there's es there is. Y se puede ocupar there is y se puede ocupar después there isn't para negativo. También se puede decir there is no, ¿verdad? Para decir que no hay algo, ¿verdad? Y el a significa una, ¿verdad? El a. O sea, there's a bed in the bedroom. Hay una cama en la habitación o en el cuarto. There is es hay, ¿verdad? There is es hay. There are también hay, pero there is es para singular y there are es para plural. Entonces, vamos con there are. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There are some, there aren't any, ¿ok? Some lo vamos a ocupar para oraciones en afirmativo y any lo vamos a ocupar para oraciones, no, perdón, some lo vamos a ocupar en afirmativo y any lo vamos a ocupar en negativo. Some y any se pueden utilizar en preguntas, en cualquiera, some or any puede ser usado en preguntas, pero some es solo para oraciones afirmativas y any es solo para oraciones negativas. ¿Alguna duda o consulta? Sí, teacher, quiero que me aclare cuándo utilizar el there are no o there is no. Vaya,
el there is no es cuando no hay algo, o sea, independiente, si usted no tiene refrigerador, entonces there is no refrigerator in the kitchen. ¿Verdad? Como quien dice, there isn't a refrigerator in the kitchen. ¿Verdad? La diferencia es que no está utilizando este, el not, sino que dice no. Ok, ¿no es gracias. Algo? Ok. Thanks. Ok. Este, esa discusión la tenían que hacer ahí en la en al final de cuando usted termina su video, entonces puede dejar usted en la discussion box, ¿verdad? Este, las cosas. Vamos con el knowledge check. Permítame, solo voy a hacer esto. Que si no, después no me deja transformar el de ustedes. Bien. El primer día casi me dio infarto, ¿no? Porque este, terminé la clase con ustedes y me salía que cómo se llama, que no podía pasar el formato de, o sea, hay un formato que no se puede, que no está en MP4, que no se puede copiar el video hacia YouTube. O sea, aunque usted tenga el video, si no lo ha cambiado el formato, no lo puede compartir. Y entonces este, me aparecía que no se podía compartir porque el anterior video de la clase que tengo antes de ustedes, este, no le había dado ese ok que le di hoy. Entonces, este, sí, lo toman como que todavía se está haciendo el otro. Entonces, por eso mejor me tomo mi tiempito para guardar ya ese y que el de ustedes se pueda hacer automáticamente y no tenga que estar yo ahí este, viendo cómo le hago. Bien, entonces estamos con el knowledge check 2.9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Write each sentence a different way, selecting the correct words. Vaya, este, la oración A y la oración B son iguales, pero la oración A usted la va a decir de una forma y la B tiene que significar lo mismo, pero dicho de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí tienen el ejemplo. I don't have a table in the bedroom. Entonces, there's no table in the bedroom. ¿Verdad? Está diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Entonces, en el número uno, ¿ya lo hicieron todos o todavía no lo han hecho? Yo no. Sí. No lo han hecho. Vaya. Todavía no, teacher. Te voy a dar 5 minutos para que los hagan. Los que no lo han hecho, les voy a dar 5 minutos que los hagan. Y los que ya lo hicieron, pueden ayudarle a sus compañeros, ¿verdad? O sea, si hay algún compañero que no lo ha terminado y tiene algún problema, este, lo lee y aquí le vamos a ayudar. ¿Quién es esa?
No oigo que estén preguntando. Teacher, dígame. Pero fíjese que yo tengo problemas, pero en el ejercicio de 3.10. Este, y ya preguntó ahí en el grupo del WhatsApp. Yo pero creo. Fíjame, si no, lo vamos a ir a ver ahorita aquí. Ok. 3.10. Y aquí se me va a encontrar entera porque aquí yo no lo he hecho todavía. Pero vamos a ver, vamos a ver, no se preocupen. Hay más de algún compañero que ya lo hizo y entonces vamos a ver si lo podemos hacer entre todos. Dice instructions. Write each sentence a different way. Follow the example. Ah, es similar. No hay que ponerle punto al final de la oración. Porque algunas veces si usted le pone punto y dice que no tiene que llevar punto, entonces ahí por eso se la ponen mal. Este, otra cosa puede ser, la vez pasada me mandaron una foto y lo que pasaba era que estaban dejando espacio entre una palabra y otra. O entre, digamos, cuando lleva apóstrofe S, después del apóstrofe deja un espacio. O no están ocupando también la apóstrofe, sino que están ocupando lo que es la tilde. Entonces, todo eso se lo toma como malo. Yo lo estuve resolviendo de varias maneras, porque ahí tienen que poner el has y el an o a, pero no me lo agarra de ninguna forma. Y el punto no lo he puesto tampoco. A doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. A police officer's job is dangerous. A police officer has a dangerous job. A teacher's job is stressful. Mentira. Yo lo disfruto. Este. A teacher has. A teacher has. A. Entonces, en ese caso, ya no se va a poner este el apóstrofe con la S. Job. No. Si te fijas, en el ejemplo no está, mira. A doctor has an interesting job. Ah, ok. A plumber has a boring job. No, hombre. ¿Cómo va a ser aburrido el plomero si tiene que ver con agua? An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. A vendor's job is difficult. ¿Cómo no? Conmigo no compro. A vendor has
an easy job. Yeah. Un momento. ¿Sí? ¿Todas están buenas? ¿Ves? ¿Se fijó? Sí, pero voy a corregir las mías ahorita. Ajá, por eso. Me salieron malas, las demás sí están buenas. Ok. Vale, entonces, ¿y ya terminaron con las anteriores, mis corazones? Estábamos en la 2.9. No, teacher, sigo trabajando. Estábamos en la 2.9, ¿verdad? Sí. Bye. Sí, teacher. Ya, teacher. Vale, entonces vamos a verificar. Si todavía no ha terminado, no se preocupe, lo vamos a hacer igual entre todos. Vale, entonces, a ver. I have some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Okay. ¿Estamos bien? Sí. Ok, el otro. I have a stove in the kitchen. There's a stove in the kitchen. ¿Estamos bien? Sí. Okay. Yes, vamos con el otro. I don't have a refrigerator. O sea, there's no refrigerator. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Perfecto. Entonces el otro. I don't have curtains on the windows. There are no curtains on the windows. Y el otro dice, I don't have any rugs on the floor. There are no rugs on the floor. Y con eso ya terminamos. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Creo que hay compañeros que no han estado escribiendo el WhatsApp. Una consulta. En el número 5. Ajá, ¿de cuál? De ahí, la 2.9, ¿dónde estamos? Ah, la última, ajá. Sí, porque no se pudo haber puesto there aren't any rugs on the floor, porque ya estaba mencionado en la primera oración. La verdad es que aquí, para mí ver, no deberían de haber puesto esta opción, porque podía ser esta o esta. Es correcto, más, correcto. Cuando yo la puse esta. Ah, ya, pero salió mal. Yo también. Ajá. Pero sí, o sea, la cosa es esta. Que, pero las dos se hubieran podido. Cualquiera de las dos podría haber sido. Ah, va. Gracias. ¿Verdad? Solo o sea, eso. Esta opción no deberían de haberla puesto. Debería de haber puesto, en todo caso, aquí, Isen. Ajá. ¿Verdad? Para que no pudieran poner eso. Correcto. ¿Verdad? Pero son cositas que. Que no se fijaron. Vaya, vamos con, a ver, vamos con la otra. Seguimos. Como ya terminamos con el knowledge check, vamos con lo que es el lesson objective 2.10. ¿Quién me lo lee, por favor? By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Ajá. Vale. Scanning and reading for details. Scanning and reading for details. Vale. Scanning, ya saben qué es. Examinar. Escanear. Como buscar. Es como ver un. Cuando usted busca ciertos detalles en una lectura, pero no va leyendo palabra por palabra, sino que escanea. O sea, pasa así y encuentra la palabra. ¿Verdad? Digamos, algunas veces se puede hacer cuando usted tiene una pregunta
que tiene que buscar en un texto. Entonces usted busca ciertas palabras para responderlo, ¿verdad? Entonces eso es escanear. Ok. Entonces, esto es, son dos lecturas aquí, son dos lecturas que hablan sobre dos casas especiales, ¿verdad? Y entonces, la vamos a hacer de la siguiente forma. Primero se los leo, después lo leo y ustedes lo repiten. Y después vamos a hacer así de que yo les voy a ir nombrando quién va a seguir leyendo. Okay. Los que no puedan leer porque tienen interferencias en su casa, me pone una señal ahí, la mano alzada ¿cómo se llama? Ahí en su pantalla. Para que yo sepa que no lo voy a llamar, ¿verdad? Porque usted no va a poder leer porque tiene ese problema, ¿ok? Bien, entonces, pero ahorita todos se ponen en mute, please, porque oigo ahí una interferencita. Todos en mute, por favor. Y van siguiendo la lectura todos, solo siguiendo la lectura con los ojos. Y después lo voy a hacer pronunciarlo. Dígame, ¿alguien me va a hablar eso? No, vaya, pónganse todos en mute, por favor. Todavía hay gente ahí que no está en mute. ¿Todavía se escuchan? El mute tiene que estar ahí, es un micrófono y dice mute. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the house of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. Todavía hay alguien ahí que no se ha muteado. Por favor, muteense todos. Ya, hoy sí. This house is the house of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisneros loves it. Ahora, así cada quien leyéndolo para sí mismo, vayan repitiendo después de mí. In San Antonio, Texas. In San Antonio, Texas. There is a purple house. There is a purple house. This house is the house of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch. The house has a porch. With a pink floor. The rooms are green.
pink and purple. Pink and purple. There are many books. There are many books. In colorful paintings. In colorful paintings. Many houses are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is colorful. But Miss Cisneros loves it. But Mrs. Neros loves it. Thank you. Entonces, ahora, por favor, todos se mutean y solo al que vaya mencionando va a ir leyendo. ¿Ok? Solo el que vaya mencionando va a ir leyendo. Si se equivocan en algo, lo pueden a detener para que repitan. Entonces, no se preocupen. A propósito, ¿alguna duda o consulta sobre vocabulario? Sí, Porsche. ¿Qué es Porsche? Porsche. Porsche, vaya. Pero... Es un Porsche, es... Vaya. En Estados Unidos acostumbran tener una como terracita, pero que está así en la entrada principal de la casa. Entonces, no es que está en la segunda planta, sino que está en la entrada principal de la casa, donde tienen asientos y cosas así. Ese es el porche, ¿verdad? Entonces, como que ahí pueden salir a estar pasando ahí el tiempo y pueden estar hasta tomando café o algo, ¿verdad? Ahí es costumbre que ellos tienen el porche. No sé si ustedes vieron la película esta, ¿cómo se llama? Casi todas las películas gringas sale ese porche, al principio sí, de la casa. Y en Volver al Futuro, la muchacha la dejan dormida ahí en el porche, mientras ellos se van a andar, no me acuerdo si ya regresaron al pasado o al futuro, pero la dejan a ella dormida ahí en el porche, ese es el porche. Bien, entonces, ¿otra duda? No. Bien, entonces ahora vamos a ver. Vamos a empezar con Cira. Cira. Sí, ok. There is a porthouse. Ok, thank you, thank you. House of Sandra Rasnero. Ok, ahora Indira, Nirvana. This house is the house of Sandra Cisneros. Ok, Mr. Herbert Miranda. Excuse me, Miss Cisneros. Mrs. Neros is a Mexican-American writer. Okay, thank you. Alejandra Gabriela. She is famous for her interesting stories. She is famous for her interesting stories. She is famous for her interesting stories. Okay, thank you. Margarita Lisette. The house has a porch with a pink floor. Okay, thank you. Now, Evelyn Lorena. The rooms are green, pink, and purple. Okay, Gabriela Carolina. There are many books and colorful paintings. Okay, Delmi Lorena Mendez. Mendoza. Ah, Mendoza. Perdón.
Many other houses near Mrs. Nero's house are white or beige. Thank you. Now, Jorge Alfredo. Ahorita es. ¿Me puedo decir por dónde se quedaron? Vi que escuché, alcancé a escuchar que dijo beige. Ajá, hasta beige. Y ahí sigue. So her house is very different. Thank you very much. So, ahora Ana Guadalupe Acevedo. Some of her neighbors think her house is too colorful. But this is Nero loves. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Este, Fátima del Carmen. La última parte. Me podría decir cómo se pronuncia esa palabra. But. Mrs. Nero loves it. Okay, thank you very much. Este, vamos a pasar a la otra, lectura. Entonces, estamos con every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a good burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Sí. Hogans. Yes. Hogans. Hogans está diciendo que son las casas de los Native Americans. O sea, así le llaman a las casas de los Native Americans. Y good burning stove es una... Good burning stove es una estufa de leña. No es la chimenea, ¿no? Bueno, podría ser una chimenea, pero no es chimenea, es una estufa. Para cocinar. Ajá. Para cocinar, exacto. Para cocinar y también para mantener el calor. Ah, ya. Por eso le digo que podría ser una chimenea, porque una chimenea también se podría cocinar, ¿verdad? Sí. Pero la estufa es como, no sé si se ha fijado unas que del lejano oriente, que del oeste, que eran así negras, que tenían unas que se abrían unas portazuelas, que se miraba así cuando estaban. Le voy a mandar una foto de lo que eran esas estufas de Good Burning. Bien. Entonces, repeat after me. Every year. Many people visit Arizona. Many people visit Arizona. To learn about Native American tribes. Some people stay in hotel. Some people stay in traditional Native American homes. But some people stay in traditional American homes. Hogan. Hogan. It has
It has three chairs on the floor. And a good burning stove. Miss Nelson. About Native American tradition. Entonces ahora vamos a ir leyendo. Vaya, los que ya leyeron, levanten la mano, y los que no puedan leer también, para la manita que tienen que poner ahí en su pantalla, por favor. Así sé que ya pasaron y me dedico a los demás. Vaya, gracias. Vaya, Jenny González. Hello. Vaya, empiece. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Thank you. It's tribe. Native American tribe. Tribe. Ana Guadalupe Acevedo, usted ya pasó, ¿verdad? ¿Por qué no puso la señal? Sí, no encuentro la manita. ¿Y dónde es que levantan la mano ustedes? ¿Dónde es que se pone la mano? En reacciones. Reacciones. Aquí tengo aplaudir y la... Cualquiera, pues ponga una señal ahí cualquiera. Dice bajar o levantar la mano. Vale. Okay. Excelente. Vaya, gracias. Claudia María. Most people stay in hotels. Sigo. Ok. Eduardo José Vázquez. Eduardo José. No. Madeline. But some people stay in traditional Native American homes called ovens. Okay, thank you. Claudia Elizabeth. Cindy Tatiana. Cindy Tatiana Vázquez. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her home. Okay, thank you. Azucena Enriquez. It has three chairs, two beds on the floor. Thank you. Irving. Two beds on the floor and a wood burning stove. Okay, thank you. Alejandro Alfredo. Miss Nelson, teacher, here we guess about Native American tradition. Okay, thank you very much. Entonces, ahora vamos al último. No les... Ya se pasó la hora, pero no se preocupen. Como ustedes es el último grupo, no tengo prisa. Bien, entonces, aquí están las dos lecturas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las dos lecturas, ustedes van a escribir, ¿verdad? La descripción, por ejemplo, there is a o there are. Entonces,
con esto que está aquí, con estas palabras que están aquí. Entonces, háganlo, por favor, y cuando ya estén, me avisan. Ok. Les vamos a dar 5 minutos. Que así no se me van atrasando con las actividades. ¿Hay alguien con un sonido ahí, por favor? Mute. Pónganse en mute todos porque ahí casi nos destrozaron los oídos. Pónganse en mute, por favor. Dígame. Eso sí deberían de tener las consideraciones de los compañeros porque así no logramos avanzar o no logramos entender algunas pronunciaciones o algo. Porque ya que si no se pueden alejar, ¿verdad? Del ruido que tienen en la casa, pues deberían de silenciar el micrófono. Por sí. Empatía, ¿verdad? Para los compañeros. Sí. Yo se lo digo, ¿verdad? Y la verdad es que no sé cómo es que se puede hacer para que yo los mutee. Pero sí, por favor, cuando yo esté diciendo que por favor lo hagan, háganlo, porque vieran que duelen los oídos. Por favor, los que tienen sonido en el background, pónganse en mute el micrófono. Ahí hay alguien que tiene un televisor encendido, pónganse en mute. Y no siguen, les estoy diciendo que por favor se muteen y no. Okay. Vaya, como es de escribir, se lo voy a poner aquí. Para que se fijen cómo es que tienen que irlo escribiendo. No tienen que poner el punto al final, porque el punto ya está colocado ahí en el ejercicio. Tampoco tienen que empezar con mayúscula, porque es algo que va a mediados de oración. Vaya, ¿terminaron todos? Yes, teacher.
Vaya, entonces con eso terminamos. Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? A la misma hora, ¿verdad? Si puedo un poquito antes, me vengo antes. ¿Verdad? Thank you, teacher. Que Dios me bendiga. Trabajando. Gracias, teacher. Cuidan. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good evening, teacher. Good night. Good evening, teacher. Good night. Have a nice dream.